famosísimo Marcus Santos. Antes de empezar la entrevista, ¿muerdes? Nada. Cero. Es amigo de nuestra amiga Patricia Armendáriz y está en el programa Shark Tank. Y la verdad, estoy impresionado. ¿Nos puedes platicar qué es una startup? Mira, una startup es una organización que se crea buscando un modelo de negocios, o sea, buscando cómo hacer dinero. Cuando encuentra cómo hacer dinero, se vuelve una empresa. Pero antes es una startup. Y normalmente tienen tres características. Tienen innovación, toman riesgos y planean. O sea, no puedes hacer una startup sin planear. A diferencia de un negocio, por ejemplo, un puestito de hot dogs, que sí puedes hacerlo sin planear, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar a Shark Tank? Bueno, si te refieres como tiburón o te refieres como gente que busca dinero. De las dos. Bueno, como alguien que busca dinero, lo único que tienes que hacer es tener un proyecto padre, interesante. De hecho, han llegado niños a Shark Tank, seguramente han visto, ¿no? Sí. Ahora, para ser tiburón, pues depende. Hay algunos que han llegado porque han logrado hacer mucho dinero. Hay otros como yo que hemos llegado porque tenemos mucho conocimiento de lo que es el ecosistema de emprendedor y nos dedicamos a ayudar a emprendedores. Pero no necesariamente porque seamos muy ricos, ¿no? Entonces depende de la persona. ¿Qué podemos hacer para que una idea se vuelva realidad? ¿Como niño, como papá y como mamá? Mira, la verdad es que los pasos son iguales, ¿no? Como niño, como papá, como mamá, como niña, como sea. La primera parte es la idea en sí. O sea, la idea normalmente tiene que ser algo que resuelva algún tipo de problema. Si resuelve un problema, y los problemas hay millones, ¿no? Cualquier cosa que te molesta es un problema. Entonces hay un chorro de problemas que podemos resolver. Lo segundo es encontrar una manera, pensar una manera de cómo dar una solución a ese problema. Y ya que tienes la idea de la solución, ahora ya tienes la idea completa, pero ahora tienes que hacerla. Entonces tienes que buscar cómo hacerla. Quizá para tu idea necesitas ingenieros, quizá necesitas diseñadores, quizá necesitas gente de negocios. Entonces tienes que encontrar el equipo adecuado y tienes que hacer una cosa que se llama un prototipo o un producto mínimo viable. Aunque sea el que ya sabes que puedes hacer la idea, y de la manera más barata y sin menos dinero posible, hacer algo que puedas enseñarle a la gente para validar si tu idea les gusta o no. Y si validas que tu idea les gusta a la gente y que están dispuestos a pagar por ella, ya tienes un negocio. ¿Nos puedes platicar de qué se trata tu empresa Startup México? Sí, mira, Startup México es una organización que ayuda precisamente emprendedores como ustedes o como quien sea, de cualquier edad y de cualquier cosa, los ayudamos o a incubar sus empresas o a acelerarlas, por ejemplo, si ya tienen empresas creadas, que quiere decir que les ayudamos a vender más o a promocionarse o a internacionalizarse. También tenemos un programa que trae empresas de fuera de México a México. Tenemos programas de academia, de educación, donde enseñamos cosas como innovación o cómo conseguir dinero para tu empresa, ese tipo de cosas. Y tenemos un área de innovación muy fuerte, en donde ayudamos a las empresas ya grandes a hacer departamentos de innovación. Hacemos muchas cosas, todas relacionadas con emprendimiento y con innovación. Señor Marcos Santos, muchas gracias por la entrevista. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más agradecerles a ustedes que me hayan invitado a su programa. Saludar a todos los chavos que nos ven, invitarlos a que ojalá sean emprendedores. Necesitamos más emprendedores en México y ojalá un día los veamos en el programa y les podamos meter dinero a sus empresas. Muchas gracias. Bye.